cereal ha sido siempre la alimentación básica de todas las culturas. Desde el proyecto entendíamos de que, bueno, esa cultura del cereal, en este caso en la aldea, pues está en la memoria de nuestros mayores, y entonces pensamos que uno de los primeros proyectos sería recuperar esa memoria intangible de nuestros mayores. El proyecto realmente consiste en vivenciar todo lo que es el proceso del cereal, en este caso el trigo y el millo. Bueno, el proyecto se han elegido en este caso un centro de primaria y un instituto. En este caso, pues el colegio se han cogido el de primaria de Mogán y el instituto de Agaete y de la aldea. Bueno, los alumnos tienen que venir con nuestros mayores, preparar lo que es la tierra, sembrarla y luego pues, visitar todo este espacio museístico donde pues, bueno, hay todos los animales propios de la labranza, muchos de ellos incluso utilizados por el hombre en el momento de la siembra, como es la vaca, los burros, para transportar o trillar ese trigo. Nosotros lo que vamos a hacer desde el proyecto es, una vez que el trigo vaya naciendo, le vamos a ir explicando a todos los alumnos y lo vamos a ir colgando en nuestra página para que lo puedan ver los centros, pues todo ese, un seguimiento de todo el crecimiento de ese trigo. Este que brota la primera raíz, luego ya en mayo tendrán que venir a arrancar este trigo, ya que en la aldea no se segaba, se arrancaba, luego trasladarlo a una era comunal que se conserva todavía y con una yunta de vacas, pues trillarlo. En definitiva, este sería el proyecto. Eso sí, nosotros vamos a aportar a los centros material para que ellos puedan pues, profundizar en lo que es la cultura del cereal y también arroparlo con los cantos que se producían pues, en esa faena. Molino que muele con mucha resignación, tú que eres mi huerto loca, me lo dabas corazón, te estaba queriendo a otra, que estaba queriendo a otra, que la quiere más que a mí, quiere la mía el gusto, quiere la dejarme a mí, se acabaron los disgustos. Y sí que me estoy poniendo, la culpa la tienes tú, pero me tengo el consuelo, que me roba la salud, el hombre que yo más quiero, el hombre que yo más quiero, se lo llevo otra mujer, pero yo le pido en vida, que si se casa con él, muera y sin perdido.
dale, que te dale, dale, que te dale, tris, tri, tra, tra, al son de la tiqui, tiqui, al son de la tiqui, tra, tri, tri, tra, tra, al son de la tiqui, tiqui, la sonida genial. ¿Gustó? Hoy nos hemos acercado al municipio de San Nicolás de Tolentino, a la aldea, municipio hermano y vecino, y pues nos hemos puesto en contacto con el proyecto comunitario y los alumnos de folclore infantil de las escuelas artísticas municipales del municipio de Mugán, pues hoy se han acercado aquí a la aldea, como bien digo, pues para participar de la plantación del cereal y para que estos niños conozcan pues la tradición del cereal y la agricultura. Pues les están enseñando que primero se planta el millo o el trigo, les enseñaron cómo funciona el molino de agua y ahora pues les están enseñando por lo que sería el tostado, la plantación y luego pues los animales que tienen aquí en la Gallanía, que la verdad que este sitio es estupendo aquí en la aldea. Siembra y no coge trigo. Desgraciado el labrador que siembra y no coge trigo. Más desgraciada soy yo que no puedo. Para los pájaros, para la tierra, para nosotros. Que no puedo hablar contigo, que no puedo hablar contigo, que no puedo, que no puedo hablar contigo. Para la tierra, para los pájaros y para nosotros. Cómo hacer el millo, cómo tratar a los animales y además que sembrar el trigo. También cosas del molino, era de agua y funcionaba y salía el gofio. También vimos los animales, cómo tratarlos, y plantar millo. Y con el sayo, y vimos cochinos, y vimos cabras, y vimos camellos, y vimos vacas. Ver los animales, y plantar. Me gustaron las canciones, y el camello, y muchas cosas más. Gracias al proyecto.